Autoridades de Servicio de Salud de Zacatecas han considerado alarmante el crecimiento de jóvenes consumidores de alcohol y tabaco, ya que desde los 12 y 17 años comienzan a introducir este tipo de sustancias a sus cuerpos. En esta etapa de lo que es la experimentación, el anclaje, la socialización con algunos amigos, y desafortunadamente esto nos lleva, como ustedes bien lo mencionan, a que son las drogas de entrada a otro tipo de sustancias adictivas. Una de las principales causas para que los jóvenes se acerquen a consumir las drogas puerta, seguido de los problemas intrafamiliares, son las políticas públicas en el estado, ya que la apertura de nuevos establecimientos donde venden estos productos incitan a su consumo. Públicas, sí hemos tenido acercamiento con diferentes instancias que son las responsables de tipo de la aplicación de las sanciones de las políticas públicas, y creo que estamos en buen camino. Sí ha habido un incremento, sin embargo, como te digo, sí está aumentando la sensibilización tanto en los legisladores como en las personas que son encargadas de esas políticas públicas, para que las que ya están se apliquen al 100% y las que no, las que están faltantes, pues empiecen a trabajar en las comisiones y que salgan al público y que se puedan aplicar al 100%. ¿Para qué? Para que, como digo, sobre todo evitar el consumo de los adolescentes. Pese a que existen innumerables programas de prevención sobre el consumo de drogas, lo que se ha logrado es el retraso de ingerir alcohol y tabaco, y esto a su vez también el retraso de daños en la salud. Retrasar este primer contacto, que si era a los 12 años o a los 17 años, que sea a los 20 años, a los 21, este primer contacto. De esta manera retrasamos tanto el daño a nivel fisiológico como una posible adicción futura, y también retrasamos o impedimos el contacto con otro. La experimentación es otra de las causas que llevan a los jóvenes a adentrarse al mundo de las drogas. Para México Explorer, Jessica González.